De troca de tiroteio, as crianças foram colocadas dentro de uma banheira, tá certo? E por isso, quando a polícia invadiu a casa, as encontrou. Nós recebemos um belo dia. Um dia recebemos uma carta de uma mulher uruguaia, Angélica, que estava desesperada. Nos contaba que su hija, que estaba casada y tenía dos hijos, se había marchado a Argentina. Y ahora Angélica había oído que ella y su yerno habían muerto, pero no tenía noticias de sus nietos. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. ¿Y los padres de ellos? No sé nada de ellos. Espero que todos me ayuden a encontrarlos. Publicamos las fotos y la noticia de que los niños habían desaparecido y pedíamos cualquier tipo de información. 2 meses más tarde recibimos una carta procedente de Brasil, de São Paulo. Nos la enviaba una asistente social que trabajaba allí. Y decía, he leído un artículo en Clamor respecto a la desaparición de unos niños. Y estoy casi segura de que he visto a esos dos niños en Valparaíso. Un sanito, un calecita, una rueda de carrusel, habrían más por allá también. En el verano a veces se colocan por allá también. Pero son menores, no eran como en ese tiempo que eran mucho más, era una plaza de juegos. Tengo flashes que quedaron de aquella época, pues, mis papás tirados en el piso, con un milico apuntándole, fuego de un arma de fuego que de repente la vimos mientras estábamos escondidos con mi mamá tenía a mi hermanita en brazos, yo estaba de la mano, ella tenía 1 año y medio, yo tenía casi 4. Que sí me dicen que nunca nos soltamos, sí. Que siempre estamos tomando todo. Sí, que me cuidaba, que se habla de un auto muy elegante que llegó acá, con unas personas que nos dejaron acá, nosotros estábamos como muy bien vestiditos, o sea, no era como unos niños abandonados de, digamos, indigente o cosas así. El día nos dejaron en la mañana acá, pasó toda la tarde, y ya cuando se estaba haciendo de noche, como ahora, el dueño se preocupó, el dueño de los juegos, la persona encargada de los juegos, no sé quién era, y ahí ve que nadie nos viene a buscar y llama a Carabineros. Bueno, nosotros al hospital donde trabaja el marido, a oídos de un asistente social, llegó el caso de los niños, ¿no? De 2 hermanitos que estaban en la casa menores, que no tenían padre. Entonces le dijimos a Anatoly, conversamos y le preguntamos a él, que lo venían a buscar. Y si él se quería, yo se quería. ¿De qué se quería? No sé. Y era muy chiquitita, así que no. Y era gordita, sí. Era gordita. Y yo los hacía pedazos los chupetes. No se quiso quedar, mami, papi, vamos, y se agarró, se tomó hacia el cuello mi esposo, y bueno, me pasaron una ropa, una cosa, una mamadera, algo así, y partimos con ella. Cuando ellos llegaron a nuestro lado, no tenían acento. Nosotros pensamos que eran de algunos chilenos, ¿eh? Chilenos que habían tenido que irse del país, o sea, pero nunca nos dijeron de qué nacionalidad. Eso no nos dijeron nunca. Se trataba de una situación muy complicada. Anatoly tenía entonces 4 años. Sabía quién era, sabía su nombre y el de su hermana. Sabía también los nombres de sus padres y había visto cómo los mataban o los herían.
Esa fue una de las razones por las que decidieron llevarlos a Chile, un país lejano al otro lado de los Andes. Ninguna persona de Uruguay o de Argentina se puso en contacto con ellos. Nadie sospechó jamás que eran hijos de desaparecidos. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. El arzobispo don Paulo quería que fuéramos a Chile a investigar, así que lo hicimos. Nos fuimos a Chile y a las 3 de la tarde nos presentamos en aquella casa. El marido y la mujer estaban allí. Nos dejaron entrar, pero se mostraron muy recelosos al principio. Intentamos tranquilizarles y les explicamos que no íbamos a llevarnos a los niños. Solo queríamos contarles lo que había ocurrido. Yo les sugerí que debían conocer a la abuela de los niños, pero el padre adoptivo no quería. Estaba muy reacio, incluso dijo que apoyaba al régimen. Y ahí nos contaron todo, así de golpe por raso, o sea, no... Fueron narrando todo lo que había pasado, todo, quién eran, de dónde eran, lo que había ocurrido, todo. Nosotros no nos imaginábamos alguna cosa así. Llamamos a la abuela de los niños y le dijimos que los habíamos encontrado. Fue un milagro. Finalmente, Angélica, la abuela, viajó a Chile para reunirse con sus nietos. Pero habían pasado 3 años desde la última vez que se habían visto. Mi abuela, por desgracia, no tenía ninguna mención en psicología, así que cuando llega, lo primero que hace es me separa, dice, yo soy tu abuela, de verdad, y tus papás son estos, y me muestra las fotos, y tú vivías en Uruguay. Me cuenta toda la historia en una playa. Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos, veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no nos pierdan del todo tampoco. La abuelita venía como dijéramos, a lo mejor, después de así, ya, yo ahora voy, los trae. Y los trae. Pero no era así, o sea, no era porque... Está arraigado los sentimientos nuestros. La abuela vino a llevarnos con justo derecho, éramos lo que quedábamos de su hijo. Su hijo desaparecido, de su nuera. Entonces los psicólogos hablaron y dijeron, esto sería una doble pérdida. Esto podría destruir a estos niños de nuevo. Por lo menos a Anatol, porque yo no me acuerdo. Entonces se tomó la decisión entre las dos familias de mantener las relaciones con ellos, viajar una vez al año para allá o ellos venían para Chile. Muy difícil esa primera visita de Anatola acá en Montevideo, Uruguay, encontrarse con su familia y acompañado de, en ese momento, que cumplía su rol de padre. ¿Qué edad tenía mi hermano ahí? Y tendría 7, 8, más o menos 8 años, Anatola. Y recuerdo los almuerzos o las cenas con tu papi, tratando de él integrarse a la familia, respetando, ¿no? Respetando que él tenía que estar atrás, un paso atrás. Que Anatol se reencontrara con su familia y él estar atrás por si lo precisaba, ¿no? Y mostrándonos de alguna forma, dándose a conocer a la familia de acá. No me voy a olvidar más porque fue un placer, un caballero. Porque en ese momento justamente
ellos notaron la posibilidad de perderlos y entonces se abrieron totalmente con nosotros. No se imaginaban la vida en ese momento sin ellos. Lo cual no dejó margen de dudas. Ese era el lugar donde estaba mejor y que iban a estar mejor. Y creo que sigo diciendo que no nos equivocamos. La prueba, hoy por hoy, la tenemos acá. El secuestro de niños, creo que donde más sistemáticamente se aplicó fue en la Argentina. Y forma parte un poco también de ese aspecto, digamos, que pone el acento en que los subversivos, las personas que enfrentan al terrorismo de Estado, personalizan una doctrina satánica que precisa ser objeto de un lavado de cerebro y que esa gente tiene que ser reeducada en los valores de la civilización supuestamente occidental y cristiana. Y por lo tanto hay una legitimidad en, digamos, robar esos niños, apropiarse de esos niños para educarlos en otras coordenadas ideológicas y morales. Esa foto fue la que recorrió el mundo en alguna medida. Era el único dato que nosotros teníamos para buscar a Simón, ¿no? No tenía ninguna otra característica particular más que el color de su cabello y el color de su piel. Se pudo salvar esta foto porque yo la había enviado a mi familia y por lo tanto ellos tenían esa foto y después fue con la que se hizo toda la denuncia sobre la desaparición, sobre el secuestro de Simón. Años. No es fácil encontrarse con un hijo, que por más que sea su hijo, es un hombre de 26 años, la edad que tenía cuando nos encontramos. Recuerdo sus primeras palabras que me dicen, yo he sido hasta ahora un chico feliz, quiero que te incorpores a mi felicidad. Lo que dice, nos cuentan que, bueno, acá hay dos víctimas, uno soy yo y otro es esta mujer que está tantos años buscando. Por el lado de Simón estaba viviendo lo que era el conocimiento de toda esa nueva, su nueva historia de vida. Estaba tremendamente golpeado y dolorido por el engaño, por la mentira. Yo en un momento sentía como que había perdido a una familia, pero aún a nosotros no nos tenía. No nos conocía, no se podía vincular. Proveníamos, también estábamos en lugares muy distintos. Él era una familia de policías, de gente que había estado actuando en el mismo régimen dictatorial. Nosotros éramos las víctimas. Estas fotos son de un muro en la ciudad de Montevideo que la gente lo hizo de forma espontánea cuando tuvo la noticia de que había aparecido Simón. Sentirse que tienen dos nombres, dos historias, dos fechas de nacimiento, dos vidas. Porque Simón me dijo del primer momento, a mí llámenme Simón, a mí no me afecta eso. Yo sé que para ustedes ese nombre tiene un sentido. Él desde el primer momento pidió que se mantuviese reserva sobre su identidad. Creo que el momento, cuando llegue el momento en que él esté preparado para afrontar el salir a la órbita pública, creo que yo me voy a dar cuenta de antemano. Pero, ¿y si llega ese momento? Porque no siempre quiere decir que llegue.